Hello! Hello! Hi everyone! Welcome back. Well, Good evening. Welcome to our second class of the week. So for tonight, we are going to be working on part of the section number three, which we're a little bit behind because we're still working on that. Um, so yeah, we have to work on adjectives, which is maybe one of the most important topics to to develop for this evening. And we are also going to be practicing a conversation. I remember I told you guys about that one. Um, I think it was last night. So we're going to be covering that. And uh, one thing that I skipped that is really, really important, and it's numbers like the higher numbers above 10, we didn't really get to to learn about those. So we're going to cover those numbers tonight. Muy okay, bien, muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más. Eh, bueno, esta noche, como les comento, vamos a estar trabajando, ¿verdad? A tratar de cerrar lo que sería la sección 3, porque es parte de lo que estamos un poquito atrasados quizás con, con la, el desarrollo de, esas, de esa sección. Y pues eh, espero que podamos trabajar en un tema que, pues había dejado de lado, eh, que es bastante importante, y es el tema de los números, ¿sí? Los números arriba de 10 que les había dicho desde antes, ¿verdad? Que íbamos a estar trabajando en ellos. Así que ese sería quizá uno de los temas principales esta noche. Luego, pues también hablaremos un poco acerca de los, de los adjetivos, que son muy, muy importantes para poder saber cómo describir personas o diferentes cosas, no solo personas, ¿verdad? Podemos describir también lugares y así diferentes situaciones también. Y por otro lado, también, eh, pues cubrir un poco de lo que tendría que ver con... Eh, pues utensilios de vestimenta, que eso es algo bastante, bastante relevante también. Así que va a ser pues lo que se espera que cubramos. Por lo tanto, esta noche vamos a ir directo, ¿verdad? Ah, pues a trabajar, sí. Hoy espero que todos ustedes estén muy bien y pues mañana ya tendremos chance, ¿verdad? Para poder conversar un rato, pero hoy sí vamos casi que directo a iniciar con el trabajo para poder avanzar con eh, estos temas que son bien, bien importantes. Ok, so, um, for starters, para iniciar tenemos, ¿verdad? Lo que sería el tema de los, de los números. Ese se presentaba con el, con el título de syllable stress porque se tiene que hay momentos en los cuales en inglés no existe, ¿verdad? Lo, lo que conocemos en español como la tilde, ¿sí? Más, no así existe. Eh, el acento, ¿sí? o sea, ustedes no, no van a hablar todo el tiempo con el mismo nivel, ¿verdad? No todo el tiempo vamos a estar, ok, so this evening we are going to work on something very special. No funciona de esa forma. También hay variaciones en cómo ustedes van a ir pronunciando una cosa u otra. Entonces, en los números, también, ¿verdad? Vamos a poder encontrar esas variaciones y será muy importante para poder pronunciarlos de forma correcta y también identificarlos dependiendo de cuál estamos hablando. Esto es algo que a muchas personas se les hace bien complejo porque tienden a, a, a pues cometer errores, ¿verdad? En cómo se entiende un número u otro. Eso es lo que estamos tratando o vamos a tratar de aprender y resolver dónde está el énfasis de cada uno de estos números. Mayormente ese, esos errores se dan en los números que están... Eh, pues justo después del 12, ¿sí? iniciando con thirteen y las decenas. Esos son los números que causan ese, ese, esa confusión, esos errorcitos que a veces se tienen. Entonces eso es lo que vamos a tratar de, pues de resolver. Pero antes de llegar a hablar acerca de la, del estrés en las sílabas o de ese acento especial, tenemos también que repasar verdad parte de cómo vamos a pronunciar esos números entre bueno los que están justo después del 10, sí entre el 10 y el resto de números que puedan existir, aunque especialmente vamos a llegar solo hasta 100, no vamos a pasar, ¿verdad? Números tan, tan altos. Pero bueno, ¿cómo vamos a pronunciar los números después del 10? Tenemos que justo después del 10 está el 11, then we have 12, then 13, 14, 15, 16, 17, 18, Nineteen and twenty. All right. So after twenty, vamos a llegar ya a una zona en la cual los números en inglés son muy muy sencillos. Estos números de acá son los únicos que nos van a causar problemas porque si ustedes saben, verdad, from one to ten, o sea, si sabemos ya one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten, bueno, ten no necesariamente, pero los from one to nine, si ustedes saben esos específicamente. casi que tienen resueltos, ¿verdad? El resto de los números de ahí en más. Será necesario siempre, claro, aprenderse las decenas, pero otras que no son tan, tan complicadas. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa con estos números entre el 10 y el 20? Verán, hay una característica bien interesante en algunos de ellos. Si ustedes prestan atención, 11 y 12 son los únicos dos números que no tienen esa característica. ¿Ya se fijaron cuál es el detalle? ¿Alguien que haya, haya visto cuál es el detalle que tienen el resto de los números que no tienen 11 and 12? Se no les agrega el teen al final. Ok, muy bien. Todos estos números terminan en teen. Y ustedes tienen idea del por qué. ¿Podría hacer eso? ¿Alguna, ¿Alguna vaga idea de por qué estos números terminan en teen, todos, entre el, el 13 y el 20? Vamos a ver, pónganse creativos, díganme alguna cosa que se les venga a la mente, el ¿por qué creen que puede ser así? ¿Melissa? Como por el decimal, que son entre el 11 al 19, de 10 en 10, algo así. Ok, podría ser, verdad? Tiene tiene que ver, porque pues del 10 es el es el número que les que les que les marca como al principio. Entonces, sí, están en esa en esa decena, entre el 10 y el 20, así que, ajá, están, están cerca, me? ¿verdad? Hey, good evening, Ingrid. Este, yo me recuerdo que vi en una de las clases de que decía de que se pronunciaba fourteen uh -huh. con el acento más pronunciado en el T, porque este como que le daba más fuerza a la palabra y se distinguía de los demás pero había algo en particular que no no me recuerdo ahorita pero okay ahorita lo vamos a lo vamos a, a recordar tal vez sea eso que les voy a mencionar Liliana eh, bueno yo recuerdo haberlo escuchado en un concurso de de la tele de belleza que decía que Kim era como adolescente oh, y por okay. eso bueno, yo a veces no sé, me lo aprendo así por team. Mis team algo así. Exactamente, uh -huh. exactamente. A eso se refiere. Ok, cuando nosotros, cuando todos hemos pasado por esas edades, ya estoy en este punto, ¿verdad? Cuando teníamos 11 o 12 años, aún éramos considerados niños. ¿sí? Entre los 11 y los 12 todavía somos considerados como niños. Aquí hay muchas personas que a veces incluso pasado de esas edades, dicen el niño, ¿verdad? En Estados Unidos la cultura es un tanto distinta, no funciona de la misma forma. Allá, o sea, si ustedes han escuchado a veces que dicen que los hijos a los 18 se van de la casa, eso sucede. Okay, no es solo que por, por, por meterle miedo a la gente dice eso, esas son cosas que pasan muy a menudo, si los hijos al cumplir 18, básicamente son considerados ya adultos, toman sus decisiones y o sea, pueden hacer casi que lo que quieran, entonces por eso también cuando cumplen 13 es el periodo en el cual ellos empiezan a tener ya esos cambios o pueden empezar a experimentar un poco verdad, la vida digamos, así que en ese punto se convierten en adolescentes, justo como mencionó Liliana. Y adolescente, pues es teen, ¿sí? Teen. Entonces, esto lo que nos marca es ese periodo. ¿Se acuerdan que ayer les hablaba, verdad, acerca de lo, la diferencia o cuando utilizamos evening y night? O sea, y que tiene que ver con la cultura, con el hecho de que, o sea, ellos, pues por lo general esas son los tiempos o las horas en las cuales están reunidos para, para celebraciones o cosas así. Este caso es muy similar porque, o sea, aquí la palabra o esta, esta sección de palabras se ve modificada o se ve afectada porque este es el periodo de adolescencia, entre los 13 y los 18, pero ahí se tomó una decisión, ¿verdad? De que, o sea, el 19 iba a quedar raro si se ponía de otra forma. Así que el 19 también recibió esa característica, pero lo normal sería entre los 13 y los 18 años. Ya el 19 es solamente para que siga el mismo patrón que se dejó también como 19. Pero ustedes cuando quieran recordar eso, ¿verdad? Ese es el detalle. Por eso es que 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 tienen esa característica al final, ¿verdad? Que se pronuncian con el teen. Y sí, también lo que mencionaba Ingrid tiene mucho que ver con el syllable stress. O sea, la forma en la cual también vamos a poder identificar si estamos hablando de ya sea el 13 o el 30, porque para algunos pueda que vayan a sonar muy, muy similares. Ahora, habiendo aclarado eso, dejando de lado ya, ¿verdad?, de estos dos. Recordar nada más, estos son quizá los dos números que más a menudo nos van a confundir, ¿verdad? El 11 y 12, ¿sí? Porque cada rato nos vamos a quedar con la duda de cómo se decía 11. Entonces, traten de, de memorizarlos, o sea, de utilizarlos. 11, 12, 11, 12. Este también, la pronunciación, ¿verdad? Sé que se ve, o sea, como si se podría decir tuelve, algo así. Los españoles así lo dicen, los españoles lo dicen de esa forma, tuelve. Pero es 12. 12. Porque la E en este caso específico no se va a pronunciar. O sea, la E se queda ahí, ¿verdad? Como mudita, nada más abandonada. Entonces sería 12. Bueno, ok, so we have that out of the way. Ahora, lo siguiente es, como les decía: si ustedes ya saben la decena, que sería en este caso específico 20, ya la tienen fácil, ¿verdad? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Y aquí llegamos al primero de los que se pone un poquito complejo para nosotros, porque habrá personas en, de otros idiomas para quienes no sea tan difícil. Pero para nosotros, yo siempre me he fijado que es complicado pronunciar el 30, ¿sí? thirty, Por eso el sonido de la estilo Z que tiene al principio, ¿verdad? So, 30, ¿sí? 30, 30. Diferencias entre uno y el otro. Pues el primero, aquí hablando acerca de, de la diferencia que existe entre el número teen y la, y la decena, sería que el teen, como mencionó Ingrid, recibe la fuerza al final de la palabra. 13. En cambio, la decena es 30. Thirty. Sí, thirty. El ri del final va en descenso ya. Ya no necesariamente se va a pronunciar con tanta fuerza. Entonces sería 30. 30. Por ejemplo, para el del 40 sería 14 para 14. 14 y luego 40 40 para el, el 40, ¿verdad? 40. Ahí básicamente, una vez más, tiene ese descenso. En el medio o en la primera sílaba es en la cual se va a aplicar un poco de fuerza eh, en la voz. Ok. So 15, lo mismo. 50. 50. 50. Entonces. No vamos a decirlo siempre así, ¿verdad? O sea, ya cuando tengamos la costumbre, no solo dice 55, ya sin problema, no necesariamente vamos a sobrepronunciar siempre. Decir 55, o sea, no. Eso es solo como para memorizarnos la diferencia que existe entre uno y el otro. Luego tenemos 16 y 60. 60. Este sí es así, básicamente, como se pronuncia 60. Um, pero esa sería, ¿verdad? Una forma bien, bien directa, bien fácil de poder identificar entre uno y otro. Ahora, quisiera que uno de ustedes me dijera los números, todos los números, entre el 30 y el 31, tomando en cuenta, ¿verdad? Lo que les acabo de mencionar. O sea, que lo único que van a tener que hacer es agregarle, si es 31, puedes utilizar la decena 30 y luego el número 1. ¿Sí? Um, Liliana, ¿se anima? Porque vi que tenía ahí el micrófono encendido. No le quería pedir. Sí, eh, ¿cómo se escribía el 30 ¿Cómo se pronuncia el, el, oh, el 30 ¿Cómo se va, escribe? Ya el... Ajá, ya va. Ahorita ya entendía a nos referimos. Saben que ahora que me acuerdo, yo hace tiempo cuando estaba aprendiendo inglés, hubo un libro que, que, que tomé prestado, digamos, de mi papá y con ese libro aprendí bien esto de la pronunciación del del treinta. Básicamente es de esta forma, 30, sí, 30. Bueno, lo podemos poner igual con I latina, no hay problema. Y el sonido de la I es lo que, lo que es importante. Así sería como se pronuncia. Eh, el 30, sí. 30. Y por ejemplo, para 31 sería 31. 31. Sí, 31. Dígame, Cristina. ¿Y el 13? Oh, el 13 ahorita mismo. Vamos a agregar, bueno, vamos a copiar esta de acá. Mm, para el 13 sería 13. 13, ¿sí? 13. Ahí, el 13. 13. Le pongo doble i por lo que la i en este caso es una i bastante, o sea, el sonido de la i, ¿verdad? Es bastante largo. Entonces lo diríamos de esa forma. 13, 13. Y para todos estos que son teen, es una i bien larga. 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces, 13 y, perdón, aquí ya, en 30. 13 y 30. Sí, esa es la, la, la pronunciación que vamos a utilizar para ambos eh, números. Ok, entonces, ¿alguien que se anime a hacer eh, del 30 al 40? Bueno, del 30 al 39 sería nada más. Ok, ¿Cristina? Yo quiero. Ok. Ok, voy a intentar. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Okay, there you go. Very very good. Very very good. Okay, escuché que alguien dijo yo quiero. No sé si era alguien más o había sido la misma Cristina o era No, teacher, yo. Okay, Teresa, so we can do from 40 to 49, please. okay 41 42 43 44 45 46 47 48 49 there you go very good very very good okay otro, otro detalle eh, es cuando utilizamos estas decenas en inglés americano Sí, en inglés americano es que ustedes lo van a pronunciar esta T como si fuese una R. 40. Um, Hay otro, a ver, bueno, no. Ah, el del 80, ajá, 80. Sí, 40 en 80. O sea, esos eh, se van a pronunciar de esa forma en el inglés americano. Sí, pero cuando ustedes escuchen en alguna película, en alguna serie que ustedes estén viendo, que lo dicen uh, 40 o 80. Eso significa que esa persona utiliza el acento o, hay, o, sea, o, habla, ¿verdad? Como británico. Ellos no van a utilizar esa característica que tiene el inglés americano que reemplaza la T por una R o por un sonido de R. No significa que cambian, ¿verdad? La, la T por una R, sino que el sonido es como una R. Cuando ustedes escuchen a británicos, ellos van a decir 41, 42, 43 y así. Um, en el caso del 80, sería 81, 82 y así, ¿verdad? O sea, siempre con el sonido del T. Sí. 71 y de esa forma es como como dirían ellos. Um, pero los um, like American people they do 40, 80, para el 50 pues ahí no hay escape, 60 tampoco, para el 70, ese sí. En Inglaterra será 70, 71, 72 y así, pero para eh, Estados Unidos serían 70 70, como si la T no existiera. Sí, 70. Uh, luego tenemos 90. También para eso sería otro de los detalles, ¿verdad? 90, para el 90, 90, 91, 92. Okay. Ya tenemos hasta el 40 Ya hicimos hasta el 40 ahora, del 50 uh, to, from 50 a 59. Who wants to do from 50 to 59? Stephanie, would you mind? Aquí me toca estarlos pescando ustedes. <laughs> 60, ¿verdad? From, from 50 to, 60, to 59. 50. Yes. Oh, mm -hmm. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 58. 59. Saltamos uno, okay. ¿verdad? Creo que se sintió que se nos saltamos uno. Ah, 57, ah, sí, 57, 58, 50... ¿no? está bien. So 57, okay. 58 and 59, muy bien, very very good, sí, muy bien hecho eh, el resto. ok, una cosita que para casi siempre para todos les voy a recordar es también la pronunciación del 3. sí, el tres es casi que lo mismo como estos otros de acá, solo que un tantito más complicada, porque sería algo así. 3, 3, sí, 3. O sea, no no tan fácil, ¿verdad? Porque 13 es un poquito más sencillo, 30 también. El 3 básicamente sería así como lo digamos, una Z, una R, una I, 3, 3, sí. Porque estamos acostumbrados a decir así, tree, Y cuando decimos tree estamos diciendo árbol, sí. Entonces es importante que, ¿verdad? Nos recordemos que el 3, 3. Ok, um, igual, ya ustedes cuando están hablando en ocasiones y están utilizando los números, las personas van a entender, ¿verdad? Por el contexto que están hablando acerca del 3, pero si ustedes, o sea, quieren guardarse bien la información, cómo se, se utiliza el 3, esa sería la forma más apropiada. 3. Ok, uh, so from 60 to 69, who wants to do from 60 to 69?

Ah. <laughs> okay. 70. It's okay. <laughs> good. Good one. Okay, so 70. Yeah, we get to the 70. Um okay, from 70 to 79, there we go. There we go, Erica. I think you use did you, you shower, right? You're fresh out of the, out of the shower. Um good evening. Hi, good evening. Um 70. <laughs> yeah from 70 to 79 and seventy, seventy-one, seventy-two, seventy-three, seventy-four, seventy-five, seventy-six, seventy-seven, seventy-eight, seventy-nine. Ok, muy bien, muy, muy bien. No sé si a ustedes les pasa que cuando están utilizando las decenas, ahorita, ¿verdad? Que las estamos practicando, cuando llegan al número que es exactamente, o sea, el número que corresponde a la decena también, como que sienten esa, 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 esa pequeña pausa. Me he fijado en, en los dos casos anteriores, en Omar y en, y en Erika, que, o sea, cuando, cuando Omar llegó al 66, como que ahí 66, y lo mismo pasó con Erika, 77. Sí, o sea, no sé, eso a mí me pasaba también bastante y es, ajá, me llama la atención. Bueno, so, from 71 to 80, um, would you mind, Marvin? building evening. Um, 31, uh -huh. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. There you go. Okay, I think I made a mistake. I think I asked you for seventy, and it was actually eighty. I think it was it was my bad. But you did great. Yeah, yeah you did. Okay. You did great. Okay, okay. so from eighty one to eighty two. Uh, sorry, it's from eighty one to eighty nine. Um, Gabriela. Hi. Hi. Good night. Good night. ¿Qué voy a hacer, perdón? Ah, <laughs> la, los números del 81 ¿Sí? al 89. Bueno, del 80 al 89. Ok, entonces, eh, me dices si está bien. Sería 80. Ajá. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, there we go. yes, that was good. very, very good. solamente la única diferencia, la verdad, que puede existir es que como les mencionaba anteriormente, en el inglés americano eh, puede sonar como si fuese una aire. 80, sí, pero el resto muy bien. okay. and uh, what about jennifer? jennifer Maricela, would you mind doing the last ones from 90 to 99? It is ¿90 o 90? Vamos a pronunciarlo como si fuese en la versión americana, así que sería 90. 90. Mm -hmm. 90. Ok. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, hey, 99. Sí. Sí, eso es. Y luego llegamos a 100, ¿ya? Yeah? 100. Este número se puede decir de esa forma. Ustedes pueden decirlo bien 100, pero también ustedes podrían decir a hundred. Sí, ese es, una, es, un, es un detalle ¿verdad? que existe solamente con ese, solamente con 100. Ustedes pueden decir 100 o pueden decir a hundred. Sí, o sea, si ustedes le dicen a un familiar, hey, I need 100 hundred dollars, lo pueden hacer así. Pero también le pueden decir, hey, I need a hundred dollars. O si ustedes no, no son interesados en la plata y ajá, ¿verdad? quieren algo distinto, pueden decirle, hey, I need 100 candy. Or I need a hundred candy. Sí. Entonces pueden utilizarlo, ¿verdad? Either way. One or a. De ahí en más, cuando ustedes llegan al 100, que es el 100, la, los números simplemente lo que hacen es que se repiten. O sea, van a ir una vez más, ¿verdad? Desde el one. Sí. 101, 102, 103. O 101, 100 through 103. 103 si ¿sí? Cuando llegan al, al 200, lo único que sucede es que vamos a decir 200. Y ahí más, una vez más se van a repetir, ¿verdad? Y así van a ir. O sea, los números van a ir de esa forma. Um, bueno, veo que Omar ya contestó. Creo que entendió la, la referencia. Les envié una pregunta en el chat. Porque casi siempre, ¿verdad? Eh, algunos me piden que les envíe las cosas que estoy, que estoy diciendo. Esa pregunta, ¿saben ustedes a qué se refiere? ¿Would you mind? ¿Tienen una idea de a qué hace referencia la pregunta, would you mind? ¿Qué tienes en mente o no algo así? ¿Qué tienes en mente? Ok, esa es una idea. ¿Alguien que tenga una, alguna otra idea? Marvin, do you have any idea of what would you mind No Not really. Omar. ¿Será qué que, oh, ¿sí? ¿Será que piensas? Uh, ah. Más como, um, importa o como. Sería como, ¿te importaría? Exactamente, A sí. A veces. A veces esa es una cosa que podemos hacer o entender por el contexto. Porque si se fijaron o si prestaron un poquito de atención, cuando les preguntaba, ¿would you mind? Era justo antes, ¿verdad? Que hicieran la práctica de los números. Entonces, eso significa, ¿would you mind? ¿Te importaría? Sí. O sea, ¿te importaría? ¿would you mind? O alguien podría decir, ya que importaría para nosotros, puede sonar mal, podemos decir, ¿te molestaría? Sí. ¿would you mind? ¿Te molestaría hacer a ti la práctica? Entonces, ¿would you mind? Um, hay otra frase que me gusta bastante y que se las voy a dejar porque no voy a hacer que más adelante, ¿verdad?, se me vaya a olvidar. So be. Ok. There we go. Esta frase la podemos utilizar en diferentes contextos. Por ejemplo, este grupo, si les soy honesto, ha sido... Eh, menos participativo que de costumbre. Por lo general, la mayoría de los grupos tienen ahí como que son más más participativos. No es algo malo. Más adelante, yo sé que ustedes van a tomar mucha más confianza y van a, a participar más eh, en su mayoría. Pero a veces, cuando me ha sucedido eso, que o sea, tengo dos, tres personas que están queriendo hacer la práctica al mismo tiempo, pues utilizo esta frase: "Be my guest". Sí. ¿Para qué creen ustedes que se utiliza la frase de "Be my guest"? ¿Qué idea tienen ustedes eh, al, al leer o al, al a escuchar esa frase? Be my guest. Stephanie, do you have any idea of what be my guest could mean? Sí, yo estoy hablando de eso, ¿verdad? Tengo dos, tres personas que están tratando de hacer algo al mismo tiempo y a uno de ellos le digo, be my guest. Fíjese mm, que no, pero no sé, tal vez, no, este, no nos espera un momento, no realmente. No sé. No, ok. Es algo similar no. al Would You Mind. Marvin, creo que querías uh, agregar. Es como, es como ser, es como invitado o, o, o anímate. Exactamente. Sí. El, el, el decirle be my guest, básicamente lo que significa es que le estoy dando el permiso, la autorización a esa persona. Be my guest. O sea, básicamente como que le digamos, pasa adelante. Sí. Be my guest. Ahora bien, esa frase también la pueden utilizar ustedes en una forma negativa. O sea, si alguien, por ejemplo, eh, les está diciendo, no hombre, fíjate que yo soy bueno en el campo. O sea, yo, era si yo hago unos golazos que ni Cristiano Ronaldo sabe cómo, cómo son esas jugadas y así. Entonces ustedes, ustedes... Simplemente, no sé, deseo, ¿verdad? Que esa persona compruebe esas habilidades tan espectaculares que manifiesta tener, ustedes pueden conseguir una pelota y le dicen, ok, be my guest. Sí, o sea, vaya, mostrámelo, pues. A ver qué tan buenos sos. Entonces, ustedes pueden hacerlo de esa forma. O sea, no es negativo que es algo ofensivo, sino que, o sea, lo pueden hacer, ¿verdad? Como en una forma de... Reto, sí. Tal vez no burla, pero sí como reto. Ok, be my guest. Alguien le dice, no, yo canto mejor que los de la Tracalosa. O sea, yo, vieras, me salen unas notas increíbles. Entonces consiguen ustedes el micrófono. Ok, be my guest. Sí, be my guest. Y a eso me lleva a otra. Esta es quizá de las, de las más interesantes. Yo sé que es posible que alguno de ustedes sepa. Esta solo son dos letras. La usamos todo el tiempo. Yo la uso mínimo unas 70 veces al día. OK. ¿Saben ustedes qué significa eso? O sea, sí, normal significa acepto, está bien, ¿verdad? O sea, pero ¿tienen idea? ¿Alguien de ustedes alguna vez ha escuchado eh, de dónde surgió el OK? No, not at all. No? OK. Bueno, vamos a ver. Esta, esta sigla, porque por lo general cuando se escribe de sí solamente las dos, se debe colocar en mayúsculas, eh, surge de un código militar que existía en la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes alguna vez han escuchado o leído algo de esa historia, o sea, había muchos ¿verdad? códigos y diferentes formas en las cuales ambos frentes se comunicaban y era básicamente una guerra de información también o sea estaban siempre tratando de mantenerse al tanto de lo que los otros estaban haciendo entonces pero para que las líneas enemigas a veces no se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo se inventaban uno y otro código pues hubo un momento en el cual eh, pues había era muy muy difícil eh, pues poder comunicarse verdad con los que estaban al frente y o sea, la única forma era con mensajeros, pero a esos mensajeros a menudo les quitaban los datos que ellos estaban cargando y cosas así. Entonces, por eso es que empezaron a utilizar mensajes mucho más cortos. O sea, los mensajes largos eran fácil, más, un poquito más fáciles de descifrar porque a veces tenían que ver, qué sé yo, con un libro o con algo de la historia del país. Así que, por ejemplo, cuando se quería reportar algo positivo. Sí, por ejemplo, que ese día específico no había habido ninguna baja. Ese es el ejemplo concreto del OK, que no había habido nadie muerto. Sí, o sea, necesitábamos saber cómo están, ¿verdad? Los que están, pues, a 20 kilómetros de acá. Nosotros, como, como cuartel, necesitamos saber cómo están. Ellos querían mandar a decir esto, miren. Zero kills. Sí, por ahí en el chat les, les estoy mandando la info. Zero kills. O sea ninguna muerte ninguna baja nada nadie nadie ha fa haya fallecido hoy pero empezaron a utilizar simplemente o OK, k sí porque la o o sea el cero es un poquito distinto verdad a la o porque es un poquito más ovalado en cambio la o es mucho más redonda entonces para los alemanes no tenía sentido el que simplemente mandaran el ok sí pero a lo que se, a lo que se refería el ok, no es a lo que nosotros entendemos hoy en día, de que, ah, está bien, sino que significaba zero kills, o sea, hoy no, no nos mataron a nadie, Zero kills. Y si recuerdan, cuando hablamos acerca de los números, el cero también se pronuncia como o, cuando hablamos de, de, de números de teléfono, ¿verdad? Y es de allí, básicamente, donde donde se arrastró ambas, se arrastraron ambas cosas, se arrastró que el cero empezara a ser pronunciado como o y el ok que tan comúnmente se utiliza hoy en día. Muchísimas personas lo, lo usamos y a veces no tenemos idea de dónde salió. Entonces, ahora ustedes también tienen, ¿verdad? Ya eso, que le pueden incluso hasta contar a los teachers más adelante, porque yo sé que hay varios que no lo saben. Así que, ajá, ok. So, moving on. Recordamos que esta la teníamos anoche, eh, hicimos una pequeña práctica, ¿verdad? Con Marvin y con Omar. Esto lo vamos a practicar en grupos un poquito más adelante, pero por ahora... Quiero que hablemos un poquito de los adjectives. ¿sí? Que esto es algo bien, bien, bien importante. So when we talk about adjectives, are one of the four major word classes along with nouns, verbs, and adverbs. Examples of adjectives are big, small, blue, old, rich, and nice. Entonces, los adjetivos son básicamente la quizá la segunda categoría más grande de palabras en inglés. Si no la segunda, la tercera. La primera serían los nombres, ¿verdad? Si ustedes eh, algo han escuchado, o sea, los nombres no se refiere a nuestro nombre propio, sino básicamente a todo aquello que tiene una forma y que de alguna manera ha recibido un nombre. Entonces, una mesa, ese es el nombre, ¿verdad? De un objeto que utilizamos para poder, qué sé yo, poner cosas, para poder poner la comida cuando vamos a comer. Diferentes usos, eh, otra vez, por ejemplo, eh, aquí tenemos una silla, eso es un nombre, ¿sí? no significa que alguien debe llamarse silla para que silla sea un nombre, sino que básicamente todo lo que tiene ya asignado, ¿verdad? Una forma de reconocerlo, eso es conocido como un nombre. Los verbos, pues se refieren a todas las acciones que realizamos, tanto físicas como mentales y por otro lado los adverbios es una categoría que ustedes van a estar aprendiendo más adelante y este se refiere a aquellas palabras que como los adjetivos modifican al receptor verdad de su modificación valga la redundancia cuando hablamos de los adjetivos el adjetivo modifica el nombre cómo lo modifica pues el adjetivo nos da una información más específica acerca de lo que se está hablando. Si yo les digo una mesa, ustedes pues se imaginan una mesa, ¿verdad? Pero si les digo una mesa roja, entonces se imaginan una mesa específicamente roja. Si ustedes ven una mesa verde, van a decir, ok, no estamos hablando de esa mesa porque esa mesa no es roja. Así que para eso se utilizan los adjetivos. Mientras más adjetivos existan para describir algo, mayor eh, va a ser la efectividad o mayor va a ser la eficacia a la hora de encontrar ese objeto o esa persona de la cual se está hablando. Los adverbios, por otro lado, lo que modifican son los verbos. Sí, hay adverbios de diferentes estilos, hay adverbios de modo, de tiempo, de lugar, diferentes tipos de adverbios. Esos modifican el verbo. Por ejemplo, los adverbios de frecuencia quizás sean los más comunes. Si ustedes dicen um, Every day I go shopping, por decir algo, significa que ustedes van a comprar todos los días. Si ustedes solo dicen I go shopping, significa que van a comprar. Pero si dicen every day, I go shopping every day o every day I go shopping, pues eso significa que ustedes hacen esa, o realizan esa acción todos los días. Así que es eh, allí donde entran los adverbios, ¿verdad? Pero ahorita lo que nos interesa más son entonces los adjetivos o adjectives. Muy bien. Dentro de estos encontramos. Eh, una gran gama que es utilizada para describir a personas, como les mencionaba, tanto física como mentalmente. Tenemos, por ejemplo, tall. Sí, tall. Esto no se pronuncia tall, sino que tall. Hablamos de alto. Then we have short. Short significa tanto bajo, o sea, alguien que sea bajito, una persona bajita, así como um, corto, para algo, ¿verdad? Que pues... Por ejemplo, en cuestiones de tiempo, que no dura tanto tiempo, y para cosas de longitud, pues que es algo, pues, corto, ¿verdad? Que no es um, tan abundante. Then we have heavy. Heavy significa pesado, ¿sí? Heavy. Then we have friendly. Ese ya es uno de los que viene, eh, pues de cuestiones mentales, ¿verdad? Friendly significa amigable. Friendly. Good looking. Good looking. Esto yo por lo general lo interpreto como de buen ver. ¿sí? Alguien puede decir que good looking significa guapo, pero desde mi punto de vista, good looking más bien significa pues, de buen ver, ¿sí? atractivo. Then we have thin. Thin. Recordamos, ¿verdad? Cuando hablamos del 13 o el 30 o el 3, uh, 3 sorry. Todos esos tienen ese STH al principio. Y hacen que suene como una Z. Así que este es igualito. Básicamente eso es lo que van a decir ustedes. Thin. Thin. ¿Sí? Y este significa delgado. Cuando alguien es bien pechito, that person is thin. Then we have handsome. Handsome es para hablar acerca de alguien que sea guapo. Handsome. Sí, ese es para... Ese es uno de los adjetivos bien específicos. Javier, es, casi se me va esa, esa explicación. Handsome es un adjetivo específico solamente para hombres. ¿okay? Ese adjetivo no se utiliza para mujeres. Handsome es solamente para hombres. Para mujeres, su contraparte sería esta. Beautiful. ¿sí? La contraparte de handsome sería beautiful. Entonces, beautiful, otra vez, es un adjetivo que ustedes van a utilizar para las chicas, para las mujeres. ¿sí? Beautiful. Esas son quizás las únicas dos palabras que tienen esa característica en esta lista. Así que handsome para hombres y beautiful para mujeres. Sería muy extraño que ustedes llamen a un hombre beautiful. Así que eh, traten de no, de no hacerlo, ¿verdad? Entonces, ajá, beautiful. Um, cosas sí pueden ser llamadas eh, con beautiful, más no así, handsome. Las cosas no son handsome. Handsome, esa palabra es complejo porque de hecho es la única palabra que es específica para los hombres a la hora de describirlos. En cambio para las mujeres existe un montón, no, 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 eh, así como pues también es la única que se puede utilizar solo para los hombres y no para las cosas, sí, porque pretty um, y el resto de palabras que se pueden utilizar para las mujeres también se pueden utilizar para describir cosas. Y ahí tenemos el ejemplo siguiente, pretty, que es lindo, linda, verdad, pretty. Then we have serious que es alguien pues muy serio, ¿verdad? También para definir situaciones, ustedes pueden decir, oh, so the situation is very serious, ¿sí? O sea, la situación es muy seria. Um, talkative. Talkative es alguien hablantín, una persona pues que comparte mucho y que habla bastante. Funny sería alguien divertido. And then shy es una persona penosa, ¿sí? Shy es alguien penoso. Aquí tenemos ya una representación un poquito más específica con personas. Voy a agrandar un poco la imagen por si no lo logramos visualizar del todo. Eh, ok. So, we have, he's very tall. Para una persona muy alta está bastante apropiado, ¿verdad? He's very tall. Él es muy alto. He's short. He's short. Sí, ahí está, ¿verdad? El primo de la oficina que es bajito. So, he's short. Um... She is thin. Esto se refiere a esta persona de acá. She is thin. Ella es delgada. ¿Sí? Tenemos a la persona eh, con, que está vestida en verde. She is thin. Ella es delgada. And then we have she's a little heavy. She's a little heavy. Ella es un poquito pues, pesada, rellenita. Esta palabra heavy hoy en día ya casi no se usa para describir personas. Hoy en día en realidad es más utilizada para. Pues cosas o para agregarle, verdad, alguna explicación a estilos de algo, pero ya no tanto para personas, para personas sería más chavi, ya en un momento se las voy a bueno, aquí se las voy a enviar en el chat. Chavi sería la que, la que se use más ahora para personas. So, ya, yeah, chavi. Ok. Um, then we have he handsome. He is handsome. Él es guapo. Sí, el que está acá, so he is handsome. Then, she is very pretty. She is very pretty. Ella es muy linda o muy bonita. She is very pretty. Aquí este es un adverbio. El very es un adverbio. Entonces, ahí está, ¿verdad? Hace una modificación al a adjetivo en este caso y le da un énfasis mucho más grande, ¿verdad? O sea, pasó de ser bonita a ser muy bonita. So, she is very pretty. They are good looking. Ellos, pues, son de buen ver, ¿verdad? O son atractivos. They are good looking. She is really friendly. She is really friendly. Ahí ustedes logran ver, esa persona está incluso hasta saludando en ese momento. Así que significa que es muy amigable. She is very friendly. Sorry, she is really friendly. Then, she is serious. She is serious. Ella es seria, o sea, una persona así, ¿verdad? Como, como muy molesta, que todo el tiempo ajá, está más enojada que contenta. So, she's serious. Then, he's funny. He is funny, o he's funny. Él es divertido, sí, se supone, ¿verdad? Pero no necesariamente todos lo son. Pero ya, yeah. so, he's funny. Then, she's talkative. She's talkative. Tenemos ahí a la persona que en su, en su rostro se logra ver, ¿verdad? Que es como, ajá, que está hablando bastante. Eso ya, yeah, she's talkative. Es una hablantina. So she's talkative. Este es uno que no estaba en la lista anterior. He's quiet. He's quiet. Sí, Él es muy callado. Sí, o sea, una persona que no necesariamente habla, que está ahí como más calladito, apartado. Este se ve un poco serio en el dibujo. Pero se supone que la representación es de quiet. So he's quiet. And then she's shy. She is shy. Ella es penosa. Muy bien. ¿Alguna duda con estos adjetivos que hemos estado revisando en este momento? O todo correcto con los adjetivos. ¿Entendemos en qué momento vamos a utilizarlos? Más o menos, sí. Ok. Lo que voy a hacer es que más tarde les voy a estar enviando una lista más extendida, porque estos son solamente como unos 12. En realidad, adjetivos son un montón, no, 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 no que existen. Así que les voy a estar enviando la lista en un, en un rato. Um, tal vez sea pasadas las 10, porque tengo la otra clase después. Pero se las envío eh, esta misma noche, espero, de adjetivos. ¿sí? Porque, o sea, como les comento, existen un montón, no, no. Así que para que ustedes puedan revisarlos, verdad, ir viendo algunos que pueden utilizar, algunos que les interesen. Um, y por ahorita, no sé si ya anoche lograron obtener las capturas de esta conversación. Vamos a dividirnos por un momento para ir a practicar esta conversación. Antes que nos vayamos a practicarla, voy a hacer un último repaso, ¿ok? Tenemos entonces, esta conversación se desarrolla de la siguiente forma. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yeah, he is. And he's very smart, too. And who's that? She's my sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Ok, ¿alguna duda, chicos, antes que vayamos a, a los breakout rooms a practicar esta conversación o ya la tenemos claro cómo se desarrolla la misma? Sí, teacher, eh, la duda entre who's that y entre and was that. Oh, perdón, aquí me equivoqué yo. Ok, perdón. Pero esta, esta sí, um, me había equivocado, sería who. Y la otra sería what's. ¿Cuál sería? Esta. ¿O cuál sería la otra, Gabriela? Perdón. Yo decía la pronunciación porque decía just eh, con H, W, W, eh, perdón, O, W, y ajá. abajo decía en la última, en la última de Emma, ahí cabal. Uh -huh. uh -huh. sí, sí, me había equivocado, me había fijado que decía how, how's that. Ok, porque sí, si, si, si dijese how's that, significa qué tal eso, básicamente, qué tal eso, o como qué tal, ajá, te pareció eso. pero sería who sí who's that and who's that también okay thank you thank you very much si pueden tomar una nueva captura verdad en caso que que se vayan a equivocar con eso um, okay so leaving that aside i think we're ready to go so i'm going to be opening the breakout rooms just in a moment and you guys can start joining now Lo ¿O sea, ¿Elisa? Fe, Melissa, avanzamos, José, hacemos nosotros el ejercicio, o Melissa, o Ingrid, creo que usted no. Están durmiendo las chicas. la pantalla? ¿Ves ahí? La pantalla. Sí, se ve. Oh, somos nosotros. ¿Quién piso yo? Who's that? He's my brother. Wow, oh, he's cute. What su name? James. We call him Jing. Oh. How oh, old oh, is he? He is twenty-one years old. What he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he's very smart too. And who's that? She's my sister Tammy. is only twelve. She is the baby of the family. Ay, es que, no sé, Melissa, es que Ingrid, eh, por darles ahí arriba. Es, si avanzo. Hola. Ahí está. Sí, ya le funciona, sí, sí. Melissa, el micrófono. Vaya, gracias. Ok sería con quién, con Ingrid. Sí. Empiezo yo con Emma. Who's that? Creo que Ingrid, Ingrid a menudo tiene problemas para unirse a los breakout rooms. Así que si gustan podrían hacerlo entre los entre los demás, podría ser quizá con José o con Marvin. Porque siempre me he fijado que a ella le, se le, como que no sé, alguna cosa se le dificulta o le molesta a la hora de unirse, pero que tiene como dos perfiles: uno se queda en el room principal y otro se viene para acá. Así que es probable que ella no no participe. Así que no sé, José o Marvin, cualquiera de los dos que esté dispuesto a practicar con, con Melissa, por favor. Sí, me escuchan. ¿Me escuchan? Sí. Sí, me escuchan. <laughs> Who, who's that he's my brother wow he's cute what's his name jane uh -huh. james we call him james. she's the baby this meeting is being recorded okay i said yeah Uy, dejé de compartir, qué malo, perdón. Perdón, ay. yo. Sí, mí? solo que... De, perdón, dejé de compartir, lo siento. Ahorita va. Ahí está. Ahí está. Ahora yo soy Emma. Y yo, G. Deme pues. Who's that? He's my brother. Whoa, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh. Volviste. No, creo que okay. se apagó. Perdón, lo siento. Sorry, sorry. Se desapareció. <laughs> sí, sí. Ah. Ahí está. oh how old is he he's 21 years old what's he like i bet he's nice yes he is and he's very smart too and who's that she's my sister tammy she's only 12 she's the baby of the family see sí. okay Hijo eso que era el se le oye bastante cortado pasamos del inicio okay a la una, a la dos, a tres. who is that he's my brother Whoa, she is good. What is what is name? James. We got him. No? Oh, how old is he? What is, what is light? I believe really light. Yes, she is, and she's very smart too.

Pero, Bien hecho, buena película, Miguel. <laughs> ok, no me chicho, nada que ver. <laughs> Una so, serie uh, de zombie. <laughs> ah, bueno, sorry. Yo, yo escucho el, el fondo nomás. La gente que tiene tiempo libre ¿eh? para ver series. Bah, o qué vale. <laughs> qué vale, que yo. Ok, so, we did great Sí, es solamente ahí el único detallito Que se veía, no se veía lo del suelo Pero bien hecho, sí, muy bien Creo que ya ahorita ya vamos entonces A regresar al, al room principal Así que, eh... This meeting is being recorded. Ah, ahora ya sé quién es. Yo estaba preguntándome que había alguien que tenía ahí su una su notificación bien intensa de que la, la meeting was being recorded. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿Quién es? Así que Andrea es. <laughs> no sé si a todos les llega ese mensaje. Sí, es que, es que a mí, a mí, o sea, a mí, por ejemplo, solo me aparece el... me cae el mensaje, Bar. ¿Recording? ¿Meeting? ¿Something like that? Entonces, pero en el caso suyo, dice This meeting is being recorded. O sea, como bien bien fuerte, como un gran recordatorio de, ajá, está siendo grabada. Como suena la laptop. Ah, ok. Tiene que estar fuerte el volumen. Por toda ah, notificación. Bueno. Ok, ok. So, uh, how did you guys feel? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo se la pasaron ahorita? Muy bien, very good. Muy bien. Ok, en el grupo de Liliana no tuve chance de ir. Ok, solo un detalle: fíjense que a algunos, eh, no sé por qué les sucede que aparece como si se unieran de dos perfiles distintos. Sí, el caso específico es el de Ingrid. Y me llamó la atención que los compañeros estaban preguntando: Ingrid, ¿y usted? Ingrid, usted va a participar? Por suerte yo estaba yo estaba en ese room y ahí o sea les, les expliqué yo verdad que el que o sea Ingrid a veces como que eh, se le generan dos perfiles y ella está en un lado y el otro perfil se mete en otro lado sí así es teacher fíjese que este lo que pasa es que me conecto en la computadora y en el teléfono oh. entonces, para ver ampliada la, la, lo de las clases entonces en un grupo creo que estaba participando y en el otro creo que solo estaba mi perfil donde no, no me encontraba ajá, yo les dije Ajá, ah, perdón por eso porque sí, sí sí ok pero ahora ya saben verdad cuando aparezca eso y el, alguno de los perfiles de Ingrid no conteste no es que Ingrid no quiere colaborar no quiere participar sino que ya está en el otro grupo um, porque sí el grupo estaba como Ingrid Ingrid y usted Ingrid y yo les dije no calma calma pueblo que Ingrid está seguramente ahorita en otro en otro grupo porque ajá es, se genera esa esa situación pero bueno. Sí, les pido disculpas a los compañeros por eso, ¿Ya? pero fue por, por, ajá, por el perfil. No hay problema, yo estaba por ahí para poderles colaborar. Ok, eh, bueno, por ahora vamos a, a, a ir cerrando con eso, ¿sí? Pero hay un tema que mañana vamos a estar, a estar practicando y será, ¿verdad? El de la ropa, ¿sí? Así que ese es uno que también considero bien, bien importante. Pero mi consejo, que pues les, les quisiera dejar de momento. Es el tratar de practicar, ¿verdad? Sobre todo aquellas cosas que se nos hacen complejas. Eh, específicamente con los números que fue como el tema principal de hoy. Eh, los números que están justo después del 10. Que serían el 11, el 12, el 11 and 12. Y también todos aquellos de la gama del 3. Sí, el, el 3, el 13 y el 30. Que son como los números que a menudo nos generan, ¿verdad? Esa, 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 esa problemática para pronunciarlos de forma correcta. Pero también quería felicitarles porque desde mi punto de vista están haciendo un muy buen trabajo, ¿sí? O sea, hasta ahora lo han hecho muy, muy bien. Así que espero que en el par de días que todavía nos quedan, ¿verdad? Sigamos de esta forma y espero, ¿verdad? Que pues, no sé, ustedes son los que menos me han hecho preguntas. No me estoy quejando, pero ustedes son los que menos me preguntan acerca de su futuro. No sé si no les interesa o qué pasa. Pero eh, una cosa que sucede con corporativos es que casi nunca repiten docentes. O sea, ustedes siempre van a estar cambiando de una mano a otra. Así que espero que les vaya súper en el, en el siguiente, ¿verdad? Porque pues todos considero que están pasando. Si alguno de ustedes en algún momento está teniendo problemas con llegar al 80%, avise para echarle la mano también, porque nos interesa, ¿verdad? Que lleguemos ahí. Um, pero bueno, de momento, eso. Sí, muy buen trabajo. Sigan así, sigan practicando. Ah, dime, Gabriela. Sí, teacher, eh, yo he tenido dificultad con respecto a terminar lo que es la plataforma. Quisiera saber hasta cuándo tengo la oportunidad de poder terminar las tareas y también cuándo terminaría el módulo con usted. Eh, terminaríamos hasta el próximo jueves y pues se espera que la plataforma todos los, los ejercicios estén terminados igual verdad el próximo jueves o sea el, la siguiente semana no este sino hasta la siguiente semana así que todavía tenemos chance tenemos algo de tiempo no sé hasta qué sección mañana tal vez podemos hablar de eso hasta qué sección se ha quedado para poder verdad eh, pues trabajar juntos y poder avanzar un poco en eso eh, Cristina. Soy sí, y también. si me damos una cartita no lo pueden repetir otra vez <laughs> todos los veces me pasa lo sí, mismo hasta el momento Marco, hasta trabajo. el momento no me he encontrado con ningún grupo repetido saben que justo en el con el que voy ahorita yo creí que era grupo repetido porque creí que me tocaba de nuevo con un grupo de chicos que trabajaban para la, para la constancia todos trabajaban para la constancia menos una chica la única chica del grupo creí que ellos eran pero no Todavía no me ha tocado con ningún grupo repetido. Ya llevo ya cerca, bueno, me faltan como tres meses para el año, pero, ajá, nunca me han, me han repetido grupo. Así que, no sé, quizás no han escrito bien la carta. <laughs> bueno, que, okay. perdón, sí, dígame. Perdón, eh, yo leí por ahí que terminaba el 17 de febrero. Eh, en el, la plataforma aparece publicado de esa forma, pero es porque se requiere un poquito de tiempo después que ustedes terminen. Pero la fecha límite para ustedes para entregar todo es el 10. Pero siempre dejamos un poco de extra, ¿verdad? Para poder revisar todo, las notas y que todo esté pues de acuerdo a lo que, a lo que se supone. Pero la fecha límite para ustedes es el 10. O sea, el 10 en la noche, por decir así, se hace como la última revisión. Um, dime, Omar. Ahora me llegó un correo de, de, de inglés corporativo diciéndome eso, de que ya nos teníamos que inscribir otra vez, no sé si eso ya forma parte para el otro módulo. Sí, eso siempre se hace de esa forma, a pesar que ustedes aún no hayan terminado, porque pues es como nuestro, nuestra aspiración, ¿verdad? Siempre estarles colaborando, ayudando a terminar eh, pues todo su trabajo. Entonces, y siempre, ajá, cuando falta una semana, una semana y media para que el módulo termine, a ustedes les van a estar enviando esos mensajes para que vuelvan a enviar la documentación, porque recordemos que, o sea, es como un estilo beca, así que por eso siempre se está, se está teniendo, ¿verdad?, que mantener activo eh, ese tipo de documentos. Lo que yo les recomendaría es que guarden todas las cosas que, pues, que no tienen como tiempo de vencimiento juntos en una carpeta y así ya solo están mandando eso cada módulo. Porque si no se pueden complicar, ese, ¿verdad? Sí. Y en el caso de que la empresa mandó, porque en mi caso la empresa mandó todos los documentos, yo solamente les mencioné, yo platicar con ellos y, y ellos mandaron todo. ¿Tengo sería, que volver a decirles? Podríamos decir que sí. Uh -huh. Y con respecto también a, a, a lo otro, de que, por ejemplo, ahorita, digamos, de que estaríamos finalizando el, el, el básico 1, uh -huh. ya en lo siguiente, módulo sería el básico 2 o cómo lo podríamos llamar si tú quieres hacer un como examen de nivel, podrías preguntarle a, la, a los moderadores de, de corporativo. Ellos pueden eh, buscar una manera, ¿verdad?, en la que te hagan un examen y pueda que quedes en, en, temas, en, en grupos más avanzados. Eh, se puede hacer eso. Pero claro, cuando haces eso, ya no hay como forma de regresar atrás y vas a tener que seguir de ahí en más, de ahí hacia adelante. Hay personas que se hacen ese examen y que de una vez las ponen en intermedios y así. Pero eso lo deberías conversar con las personas encargadas. Bueno, chicos, los tengo que dejar porque ya se me hizo tarde. Ya voy como cuatro minutos tarde al otro grupo. Así que thank you guys very much. I hope you have a really good night and I will be seeing you guys here tomorrow again. So, bye bye, guys. Good night. Good night. Good night.